Bienvenidos a otra edición de G-News y por supuesto todo lo que está sucediendo en Los Ángeles y en Hollywood, nosotros te los contamos. Chayanne arrancó su gira después de, 2 años prácticamente de no subirse a los escenarios. Estuvo 15 meses preparándose, se lo vio aquí en Los Ángeles con el concierto obviamente a full de, gente. Se lo vio muy bien de físico, está cumpliendo 50 años y está igual. Hace 10 años, en el 2008, Chayanne fue mi padrino de mi programa de radio Zona Cero en Romance, en SBS en Miami. Después de esos 10 años nos volvimos a reencontrar, nos dimos un abrazo y por supuesto una entrevista exclusiva. Chayanne se presentó, vean parte de lo que fue el concierto de Chayanne en el Fórum de Los Ángeles. ¡Vamos! ¡Provócame! Bueno, increíble Chayanne y para reflexionar, ¿no? O sea, sus hijos se están mostrando en las redes sociales. Esto él no estaba acostumbrado y bueno, lo está de a poco haciendo y animándose a hablar un poquito de los hijos y de todo lo que sucede con las redes sociales. Nos contó que él postea sus fotos y a veces lo hacen sus publicistas. También habló de sus productos y yo le pregunté si usaba Viagra y me dijo que no. Más allá de todo esto, Chayanne realmente es un ejemplo de disciplina. Una vez me lo encontré y me dijo, nunca hablas de mí. Digo, Chayanne, es que eres muy aburrido, no tienes ningún escándalo, no eres todo lo que nos gusta que los periodistas sean los famosos para hablar de ellos. Realmente nunca un escándalo, disciplina y por supuesto siempre mucha vocación. Canta, cosa que otros hacen playback, se la pasan en los pool party y que después quieren que se los reconozca por el talento arriba del escenario. Para subirse al escenario y brillar hay que tener disciplina, constancia y estar muy bien físicamente. 50 años Chayanne la rompió y prepárense porque su gira es mundial en el país que estés. Espéralo que Chayanne, es más, en México ya está sold out. Así que bueno, ahí los dejo con este sol impresionante aquí en la ciudad de Burbank, aquí en Los Ángeles. LA.